until the captain has another fast receiving sign and the play has come to a complete start in his final position. Organizar los fardos para liberar para trenos a partir de mañana. Bueno, este año el circuito está mucho mejor, ha cambiado. Comienza unos 150 metros más arriba, la patada es libre, no como el año pasado que era una sola patada. Entonces ha cambiado bastante, hay una nueva parte en la zona de arriba, una S muy técnica. Luego se llega a la curva derecha mucho más rápido que el año pasado, al igual que a la izquierda que está antes la derecha, que es una curva bien cerrada. Nuevamente tenemos el agüita, ese chorro que ya es un clásico ya de esta bajada, pero que le da un toque así interesante porque hay que meter un drift o un foot break antes y es digamos la parte más difícil, ¿no? Y tienes que ser muy técnico y preciso para su trick, para que puedas hacer una curva muy perfecta y tener una buena velocidad para llegar al punto final.